hoy en la historia patria. 20 de mayo 1856. El gobierno de la República inicia una investigación que buscaba identificar él o los autores de un panfleto anónimo que circulaba en San José, llamando al derrocamiento del presidente Mora y acusándolo de llevar al país a una guerra innecesaria, acusándolo también de las muertes de los soldados en Rivas y hasta de la peste del cólera. Los indicios condujeron a la captura de Francisco María Iglesias, miembro prominente del grupo político de los hermanos Montealegre, grupo que la historiadora Clotilde Obregón llama los profilibusteristas. El caso llegó a una corte marcial que juzgó a Iglesias entre junio y julio de 1856 en un famoso juicio conocido como el juicio Iglesias-Tinoco.